viejo bofo, viejo bofo. Entonces la gente decía que era yuju yuju. Que era yo, que le decía yo yuju yuju, pero no, yo le decía viejo bofo, viejo, así, viejo bofo. Sí, arriba el yuju yuju. Y la gente entendió que yuju yuju. Y ahí agarraste el tema de yuju yuju, ¿no? Vine y le dije a Pulido, oye, Pulido, fíjate que ayer fui a una fiesta de un niño, ¿verdad? Y estaba un señor pedito y me empezó a molestar y a decirme esto. Entonces yo le decía, viejo bofo, me ponía la mano así, las dos manos, y la gente creyó que le gritaba yuju yuju. Ese va a ser tu tema, dice. Ese va a ser tu grito de guerra. Yuju yuju. Pulido Flores me lo dijo. Entonces, yuju yuju, ¿a quién le decía yuju yuju? Al señor que me estaba... Sí, pero en una transmisión normal de tu programa de 7 a 8, ¿cómo decías? ¿A quién le decías yuju yuju? ¿A quién le decías? ¿A los niños? No, a los niños. Aquí está el yuju yuju, levántese y pecha, cabeza. Y duré pues casi... ¿Y bailabas los... con Tomás? Como los danzones y esto, los, ¿no? Los danzones, sí, de aquellos tiempos. Y hasta mandaba saludos y demás. Esa era la tónica del programa. ¿Presentabas así algo más? Presentaba yo a grupos musicales infantiles. Que ¿a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana. ¿Cómo? Sí, iban. Bueno, ahí fue una vez Pablo Montero. ¿Con el grupo ese que tenía? El Trébol. No encontré. Que ni te oigo porque ahorita es ya de altos vuelos. Y... No, sí, encontré el otro día a la mamá. Dice, ande, Pablo Montero, ¿se acuerda cuando no nos dejaba entrar? Le digo, es que ahí me, pues yo obedecía, ahí me decían que no entre nadie. Y que no entre, no, ahorita entramos. Y el Pablo Montero quería entrar a tu programa, quería, ¿no? Quería entrar a bailar con los... 16 años duraste. En ese, ¿cómo se llamaba Vita Uva? El show de Vita Uva. No, sí, ay, ¿cómo se llama? Acuérdate, ¿no se acuerdan ustedes? A ver, tú, socio, tú, Mario. ¿Cómo se llamaba? Bueno. El Club de Vita Uva, sí, una cosa así. Sí. 16 y 17 años. Sí. ¿Qué te encontraste a lo largo de ese tiempo, Vita? Pues mucha satisfacción, muy contento, muy feliz. ¿Vino la abundancia con ello, Vita? Me refiero a que, bueno, al momento de ser un payaso, gritando yuju yuju y gritándole pecha cabecha y despertando a los niños, evidentemente comenzó el trabajo con las piñatas. Ahora ya no es igual, ¿no? No, ya no, no. Ahora no. Los niños contratan, pues no sé si todavía contraten shows infantiles, que yo creo que ya no, Vita, ¿eh? Una alberca, una quinta, como le dicen. ¿Ahora los niños? Sí, las mamás llevan a los niños a una quinta. Ahí en la quinta se pasan los niños todo el día, En la alberca, ¿no? Y ahora ponen estas decoraciones así con barras de dulces. ¿Cómo eran las piñatas antes, Vita? No, las piñatas de antes que iban a poner las barras así, ni cacahuete, no. Ahora los ponen y, hijo, hay unas señoras que llevan sus bolsas. Y la verdad, señora. Sí, la verdad. Se agarran su... señora, ya. Si es para toda la familia. Ya, vete para allá, Vita. Y agarran, se meten los cacahuates, sí, y todo. Garapiñados, papitas. Pero antes, ¿cómo era, Vita? Nada más había un pastel. Bueno, yo me acuerdo de las piñatas que me hacía mi mamá en la casa, pues, ¿no? Bueno. Que era el pastel y la piñata y se acabó. Los niños ahí corriendo, jugando a la trice y a las... ¿Cómo? Sí. A las escondidas y a las... Pues sí, calabaceado y eso, ¿no? Las piñatas conmigo fueron de payaso. Si no hay payaso, como dicen, si no hay payaso, no hay risas o alegría. Entonces yo tenía piñatas. No, pues entonces tú eras para ricos. Yo era para pobres que ahí, no, antes qué esperanzas tener así un salón. No, antes se hacían en la casa. Entonces sí. Tú ibas a los de los ricos, pues, porque era ahí un payaso que era el Vita Uva, el que salía en la tele, pues. Yo, por ejemplo, Torreón Jardín, no sería Torreón Jardín, no, que me metían a sus casas y... ¿Te pagaban bien, Vita? ¿Te llegaron a pagar bien? Lo de aquellos tiempos, sí. ¿Llegaste a tener mucho dinero, Vita? Sí, pero... ¿Y qué hiciste con ese dinero? Lo gasté todo. ¿En qué, Vita? Pues puras cosas esto y esto, nada, que no nos falte nada. Un día... Pero me refiero a que, bueno, si tuviste dinero, de pronto pudiste tener la visión de comprar casas, de dedicarte al negocio. No, te lo gastabas en el qué. Por ejemplo... ¿Llegaste a tener vicios, Vita? Pues, nomás antes no había caguamas, hasta hoy. Oye, aparte, antes era pura. Estamos en la noche, no nos ven muchos niños todavía. Ahorita ya está el público un poquito, arriba. Duerma, en la edad. Duérmanse, pues, niños. ¿Cheve? Una cheve, salgo. Échame otra, y otra, y otra. Así. Yo llegaba al Hotel Iberia. Donde ¿Cuál es ese? Donde estaba la primera, bueno,
voy a decir el comercial. Por supuesto. Donde estaba la Soriana. La cual Colón o la... De la Alianza. Ya, la de Hidalgo y sí. Musquiz, bueno, Ramos Arizpe y eso. Allí estaba el Hotel Iberia. Donde llegaba, según que ya ahí llegó Pancho Villa y todo lo demás. Era un hotel donde estaba. Bueno, ya Pancho Villa llegó al Hotel Francia. Al Francia también. Al Francia, pero también al Iberia. Bueno, y luego ahí, ¿qué, Vita? Ahí llegamos nosotros, ¿verdad? Antes de venirnos aquí con Mazacuata a la casa del papá. Ahí llegamos a ir y vuelta al Hotel Iberia. Y de ahí ya cumplíamos dos 15 días ahí, 3 semanas, y fuera otra vez, ¿verdad? Nos íbamos de gira y echar una... Una cheve, ¿no? Una cheve. Entonces el dinero se fue en lo que se va siempre, ¿no? De pronto en las saliditas, pero se fue el dinero, Vita. De las piñatas, de tu todo, fama, pues. Todos, ¿no? Si me dicen, no tienes casas por tonto, me dice la gente. Pues no, es que se le hace uno fácil, que cree que uno... ¿Te arrepientes ahorita de esto, Vita? No. Es decir, ¿te arrepientes de no haber guardado lana, de no haber tenido esa visión de haber juntado más? Porque ahorita, evidentemente, no vives en la pobreza, tienes tu casa en un sector... Pues a mí me parece un sector bonito, que es este del centro de Torreón. Pero pudiste haber tenido más, ¿no? No, pues sí. ¿Y te arrepientes, Vita? Pues a veces sí, a veces no. Yo estoy feliz así, sin dinero y sin nada, que me digan, ay, vamos a... Yo te veo siempre en taxi. ¿Nunca compraste un carro, Vita? No, nunca me gustó. Y le compré 2 carros al mayor. ¿A tu hijo, el mayor? El mayor, que estaba en el seguro. Le compré uno y pues para él, te voy a comprar un carro, se lo compré. Lo asaltaron. Ay, no te apures, mañana te compro otro. Órale. Vamos a buscar otro carro, le compré otro carrito. Lo asaltaron, no, si ya... ¿Dos veces lo asaltaron? 2 veces lo asaltaron. ¿Y le quitaron el coche? El coche. ¿Y tú por qué nunca no compraste gustó, un coche? No me gustó, no. Yo manejaba una vez, manejé y una vez choqué, ya no. No me ¿Y en qué te has movido todos estos años, Vita? En taxis. ¿Con el mismo taxista o has tenido diferentes? Antes sí, cuando había muchas piñatas aquí en el oriente, aquí de este lado, sitio oriente, me movía Don Federico. Y muchos... Antes eran muy caros los taxis, Vita, sí. ¿No? ¿No te acuerdas que eran muy caros? Sí, no es como ahorita que te ponen el taxímetro y hay una tarifa de 20 o 30 o 40 o 60 pesos. Pero antes tomar un taxi en Torreón era muy caro, ¿no? Era muy caro, sí. Y ya el taxi me movía, por ejemplo, a las piñatas de los ejidos, porque anduvimos recorriendo todos los ejidos. Batopilas, alcancé allá a Batopilas, donde hacían el vino. Fuimos esa vez a Batopilas. Y ya les digo, ¿y qué? Ya se acabó aquí el vino y todo eso. Mire, Vita, ahorita le sacamos. Sacaron de la barrica ya la última barrica. Tenga, una botella para usted y una para el maestro que lo trajo, Ricardo Luévanos, que está en Chávez. Él me trajo toda la comarca lagunera, todo. Y ya, dice, nada más lo cola. Traía el vino hasta ya lama de que estaba ahí en la barrica. De ellas. No lo cole, pero... Ay, caray, Dios es tan providente que le pido para pan y me da para aguardiente. Ay, no, entonces, ¿y lo colaste el vino y te lo, sí, pues, te sí, lo empinaste, sí, como comúnmente se conoce, Vita? Sí, no, estaba bien sabroso, vénganos tu reino, estaba pero bien rico, ¿verdad? Bien sabroso. Oye, entonces, ahorita la chamba ya no es la de antes. No, Digo, ni para ti ni para ningún otro payaso, show infantil, ¿no? No, me hablaron, por ejemplo, el Día del Niño... unos 3 payasitos, mis compañeros. He evitado una chambita, ¿no? Ya la quiero para mí. Es que no tengo nada y ya, ¿no? Pues no hay chica y te la paso. Ya al rato otra vez, porque antes les pasaba chambas a los compañeros. A los payasitos. Sí, a los payasitos. Oye, hay una piñata, órale, yo me la echo ahorita. Tengo una piñata, órale, yo me la echo. Y ahora ya no, ya, me habló otro más tarde en la noche, no, ya no, no. Ahora no. Los niños prefieren irse a quintas con sus amigos. Es lo que te digo, sí. Ya, el juguete de ahora ya es un celular, ya no. Antes eran, sí, los caballitos y los... Los trompos, los valeros y todo eso.
Muchos niños me dicen, ¿qué es un valero? No, no crees que es el de las llantas, ¿no? Es el que se le amarra un palito y... Ay, ¿y dónde hay en la Alianza? Todavía en el Mercado Juárez. Oye, sí. ¿Te sientes parte de la historia de la televisión y de un movimiento social muy importante aquí en la región? Todo el mundo te conoce, Evita. Sí. Eres un hombre muy conocido. Bueno, pues mira, yo cuando estuve en Canal 4, yo me acuerdo cuando las cámaras eran cámaras de esas grandotototas, talla de madera. Eloy, que en paz descanse, Eloy Valdés, eran las de tres, era un tripié, cámaras de tripié. Entonces yo me agarraba las cámaras y ahí me iba jalando. Y él me tomaba, no, si no hubiera quemado Televisa todo lo que, los rollos y todo eso. Que y les dije, guárdenme unos rollitos. No, nada. No, ¿para qué los rollos de qué? Ah, ¿dónde te grabaron? Donde grababan, sí. ¿Los quemaron? Todo. ¿Te los hubieras robado? Pues esos son documentos muy importantes. No, no, pues, sí. Échalos en la maleta, pues, ¿no? No, no, nada. Yo llegué y así rollos, al bote de la basura y todo. Guárdenme un, denme un, no evitaba nada. Papelería, toda la basura, todo, y le prendieron. Ay, fue toda. Pero imagínate, Vita, toda una vida de archivos de televisión destruidos. Bueno, pues ya lo hubiera, no existe, pero te los hubieras robado, Vita, ¿no? Porque esos son documentos que hay que salvarse. En fin, ¿te sientes bien tratado por parte de la televisión, de la ciudad, pues? La gente cuando te ve, ¿qué te dice? ¿Te sientes especial, Vita Uva? Pues yo me siento no muy importante, ni le doy importancia. Me creo como cualquier persona. Digo, pues no valemos nada. Se muere uno y al rato, ya. ¿Verdad? Pero yo me siento... No, pero mira, pregúntale a María Félix, pregúntale a Pedro Infante, pregúntale a Mario Moreno Cantinflas. Su legado sigue, a pesar de que no te sientas y no te creas. Está perfecto, porque esa es parte de tu esencia, tu personalidad, pues. Pero eres parte de la historia de esta región. ¿Te sientes bien con eso, Vita? No, sí me siento feliz. Y yo le he dicho a las gentes y me dicen, Vita, va a dejar un recuerdo bien, ¿sabe? Y va a dejar un recuerdo bien, ¿sabe? No, pues sí, ¿verdad? Y sí me siento feliz, me siento contento. ¿Te sientes bien tratado por parte de la televisión, de multimedios, de la televisión, de Televisa, pues, del Canal 4, del Canal 2? ¿Te sientes bien tratado en los medios de comunicación, Vita? Bien, pues mira, últimamente ya con multimedios me siento contento. Por ejemplo, ahorita que estoy en Viva la Vid, me siento tranquilo. La señora Astrid, Meni, yo le digo Meni, Rey, Fer me dijo también, si quieres vamos a llevar a Mazacuata al hospital, no quiso. Oye, ¿cómo está Mazacuata? Pues sigue malita, nomás que dice que está bien, no, pues no, no, no le insisto. ¿Y te pone triste eso, Bobita? Pues sí, porque fíjate, ya toda la vida conmigo juntos, y de un día para otro se le va el avión. Alzheimer tiene Mazacuata. Sí. Se le va el avión y a veces estamos sentados los dos y me dice, ya sin maquillaje, ¿verdad? Y me dice, oye, háblale a Vita Uva. ¿Para qué lo quieres? Pues tú háblale para que platique conmigo. A ti no te quiero, vete, ándale. Me corre. Bueno, de alguna manera, Vita, es una satisfacción que todavía dentro del padecimiento que Mazacuata tiene, recuerde la figura de Vita Uva. Sí, fíjate. Y le digo, bueno, pues ahorita le hablo. Y ya, Vita Uva, ya le empiezo a... Y ya se le va, se le olvida. Y ya se le pasa. ¿Hubo, Vita Uva, algún momento complicado dentro de tu carrera? Cuando se acaba... De repente la televisión es... Tiene que ir, digamos, con la tendencia y la demanda de los consumidores. De pronto la gente dejó de demandar, dejó de despertarse con Vita Uva y ahora abrazó el concepto de la casita de las muñequitas, de Beli y Beto, de todas estas mujeres que se visten como de personajes de cuentos para divertir a los niños, las Super Kids, ¿no? Sí. ¿Te adaptaste bien a eso, Vita, con Narit, con Ivette, con el Coco y con los personajes estos que te pusieron a un lado? Pues mira, esta Narit, cuando me dijo, ¿sabes qué, Vita? Te vamos a llevar al programa de nosotros, porque en agradecimiento a que tú nos metiste en Canal 4.
según hasta ahorita lo estoy diciendo, esta Ivette dijo, el programa es de nosotros, pero en agradecimiento te vamos a llevar para compensarte la vez que nos llevas a Canal 4 allá, después Canal 9. Y así es que ni modo, y pues la verdad es la verdad, ¿verdad? Y y ahora pues sí nos llevamos pues bien 10 años. Y ahora con esta gente nueva que tengo, muy diferente. A pesar de ser ya gente estudiada y todo, muy diferente. Astrid, Rey, Fer, Manny, Manuel, todos diferentes, todos. Damián, al que le digo feliz Navidad. Oye, Damián, bueno. Esa fue la. Para cambiar en un momento de tema, Vita, entonces, ¿te has sentido bien en la empresa? ¿Te has sentido bien en Multimedios? Sí, fíjate que sí. ¿Te has sentido respetado? Porque, bueno, un hombre de tu trayectoria, con tu experiencia y con tu historia dentro de los medios, no puede ser un hombre o no puedes pasar desapercibido. ¿Te sientes tomado en cuenta, Vita? Sí, me siento bien. Yo le digo a 20 en medio, no, es igual, aquí en la orilla es igual. No, tú de respeto aquí con nosotros y Astrid me dice, todos, no, Vita, no, tu lugar es aquí en medio. Es igual, no, y ahí me van aventando hasta que me ponen ahí en medio. Y para mí es igual, le digo, no crean que soy fulano, soy sultano, no, soy igual que ustedes. Y punto, le digo, donde quieran ponerme, yo me pongo, lo que quieran decirme, yo me... Todo el mundo conocemos la historia de, bueno, Vita Uva. Sí. Me ponen un, me puedes poner, ¿no? Vita Uva, tu madre. Que te gritaron, ¿no? Eso fue una mañana. Sí, ¿y luego? Luego, me dice una señora, porque pasaban las llamadas al aire, con teléfono de esos grandotes de antes. De, el disco. Ella me dice una señora, ¿quién sabe? Vita Uva. Le manda, señora, Vita Uva, ¿estamos al aire? Sí, ¿qué pasó? Dice, mi niño le va a querer hablar por teléfono. O sea, que la señora ya sabía lo que te iban a decir. Pues yo creo que ya sabía, ya el niño sí, está aconsejado, ¿verdad? Vita Uva, mi niño le quiere hablar por teléfono. Le digo, déjeme ahorita, si no ha sacado esta llamada y ya. Este baile, no sé, bueno, total que. Ahora sí, niño, buenos días. ¿Y te acuerdas de su nombre? No, nunca me dijo el nombre. Vita Uva, quiere hablar por teléfono. Ah, entonces le digo a la señora, pásemelo. Vita Uva, al aire. Vita Uva, estamos al aire, sí. Vita Uva, estamos al aire, sí. ¿A quién vas a saludar, niño? Tú. Ah, pero hablado, ¿Cómo dijo Vita? Dijo, tú, pero hablado. No, pero dilo, pues. ¿Al cabo nos van a poner un ti? Bueno. ¿Cómo dijo Vita? Agarra y me dice, le digo, señora, páseme a su niño. Ya el niño me dice, Vita Uva, estamos al aire. Fíjate, hace los años aquellos era un pecado, una palabra de esas. Imagínate. Entonces ya me dice el niño, estamos al aire, Vita Uva, sí, estamos al aire, sí. Vita Uva, madre, caray, ahí salió, te hablan Tomás, caray. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué te dijeron los demás? ¿Se rieron los camarógrafos? Sí, ¿se rió el productor? Todos se rieron. Narra eso. Entonces ya le digo, niño, usted que está ahí con su mamá, con su papá, con su tío, todos, feliz 10 de mayo, señora. Me dice Eloy Valdés, no. O sea, ¿se la regresaste? Sí, me dice Eloy, no seas grosero, no, pues ni modo que se lo diga como dijo el niño. Feliz 10 de mayo, señora, usted y toda su familia, órale. No, pues sí. Ya, pues no. ¿Y no te regañaron? ¿Te dijeron, oiga, Vita Uva, usted porque es grosero? Y no, demás. Nada, todos se quedaron callados, todos, nadie contestó nada. Entonces, a partir de ahí, cuando ingresa Alejandro Estrada, uno de los productores de Multimedios, retoma esa historia para que, digamos, Damián entre con el asunto de que Damián había sido quien te había marcado por teléfono en aquellos entonces, ¿no, Vita? Sí, y Damián es uno de los muchachos que sale ahorita conmigo en Viva la Vir. Y Alejandro es el cilantro. ¡Un saludo, cilantro! Ah, bueno, cilantro. Oye, yo tengo tu video, el de... Mamá, mi hermanito se hizo pipí, el de los... Que son maravillosos esos... Oye, fíjate esos que videos. Este cilantro, ¿te han dicho algo? Sí, trae unas ideas este cilantro, pero
muy buenas. Me dicen, ¿de dónde viene ese productor? Ese, yo vine de México. Ah, con razón, trae puras cosas. Oye, trae puras cosas, ya. El cilantro es de aquí. Oye, ¿y no fue difícil para ti sacarte de tu zona de confort, Vita? Sí. Es decir, que de pronto llega el cilantro y que te ponga a decir cosas, no, sí, improperios, sí, sí, y demás. ¿No te negaste nunca, Vita? No, tú me dijiste al principio, tenemos dos, una buena y una mala. Échame la mala, se acabó. Esas son muy, muy legendarias, caray, mías. Y luego, ¿qué te dije, Vita? No decimos nada. Bueno, no, sí, por supuesto, ya hay que decirlo. Cuando llegamos a la, llegué yo al canal, me dice, Vita, vente. Hay dos buenas, te tengo dos buenas, una buena y una mala. Ah, échame la mala. Se acaba Super Kid. ¡Ah, caray! Sí, ¿ves? Así estuvo la cosa. Y luego, Vita, ¿cuál fue la buena? Pero te tengo, me una, dice, buena. No, pues no me jodas, ¿cómo? ¿Esa era la mala y la buena también? Me dice, tengo una buena. ¿Cuál es? Tú sigues aquí, vente. Entramos a la oficina, Mario, tú y yo, nada más los tres. Y ya, ¿sabes qué? Que tú sigues aquí, vas a platicar con Mario, ahí platiquen. ¿Era Mario? Y ahí platicamos, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y vas a hacer esto. ¿Y te gustó? Dijiste, no, ya no es lo mío, ya no es mi cosa, ya no es este humor blanco, ya le tengo que meter aquí como otro tipo de humor. ¿Te gustó o no te gustó? La neta, estoy contento. ¿La gente ha respondido bien ante...? Ha respondido bien bonito. No tengo que me dicen que, ¿quién es el productor? No, ese es el cilantro, pero así se llama, no sé ni su nombre, lo viene de México. Ah, chis, ¿cómo? Ah, con razón trae puras cosas de allá. Cilantro. Trae cosas nuevas. Mira, aquí yo tengo en mi celular porque me ha divertido mucho. Ahorita Toño Carrillo nos va a transmitir el clip del promocional del Día del Niño, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjame ver la tele! ¡Déjame ver la tele! ¡Quiero ver mi Malami! ¿La niña? ¡Chismosa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hermanito se hizo pipí! ¡Mamá! ¡Se hizo pipí! ¡Mi hermanito! ¿El niño? ¡Desordenado! ¿La niña? ¡Chipil! ¿Me pecha? Cabecha, me pecha, cabecha, me pecha, cabecha. No importa qué niño o niña seas, aquí en Multimedios Laguna lo celebramos a todos. ¡Feliz Día del Niño! Y de la niña también, ¿eh? Te lo desea Multimedios Laguna. Fíjate, fue un promocional diferente a los demás, ¿verdad? Porque lo pensó bien el cilantro. No, y toda la gente me dice, oye, la niña chillona y el niño chillón y el caray. No, toda la gente, cuando la venganza también de Vitahúa. La venganza también de Vitahúa fue legendaria, ¿no, Vita? Fue un pegué, no, hombre, qué bar. Cuando Camacho se aventaba, también te acuerdas ahí. ¿Camacho qué hacía? Ahí está, no, cuando Camacho se aventaba, cuando era, se me olvidó decir de Camacho, cuando hacíamos bolita, todos bolita. Camacho se aventaba de punta. ¿Y a quién le hacían bolita, Vita? A las gentes que iban, o al camarógrafo. Pero eso me refiero, ¿hace cuánto, Camacho? ¿Cuánto? ¿Pero cuántos años más o menos? Unos no 15, más. 15. Bueno, pues yo tengo 16 años en Multimedios, y bueno, ya estaba Camacho ahí, unos 16 años más o menos. Y al que llegara le aventaban bolita, Vita. Le hacíamos bolita. Ah, ya. Andaba el pollo, y al pollo se aventaba. Con los Crazy Kings y se aventaba a Camacho. Sí. Pues has visto pasar a Camacho, a Mario Martínez, a Mario Hernández, a Gerardo, a Don Eloy, a Nabor, ¿te acuerdas? Nabor. Nabor, yo, Nabor era un señor que hacía la limpieza, el aseo, ¿no? Sí, la que usaban unas batas. Sí. ¿No? Y un chaparrito gordito moreno, Nabor. Nabor. ¿Y por qué? ¡Nabor! ¿Por qué le gritaban Nabor? Porque le gritaban... Porque a veces no estaba ahí. ¿Dónde está Nabor? Y ahí, ¡Nabor! ¿Y qué decía Nabor, Vita? Ahí venía... ¿Qué, jefe? ¿Qué pasó? No, o sea, aquí que quieren esta lámpara o que quieren cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, no... A Jorge Valenzuela, Javier Canales, a Otto... A Jorge Valenzuela... Ibarra. Le pusimos el chicharra. Porque fíjate, 40 años y... Ay, se quejaba de sus... Bueno, es que ese es un personaje. Ese es un viejito prematuro porque aparte está renegado por siempre el George, ¿no? A mí ya me tocó como camarógrafo
Y ese se enoja y no te hace caso y siempre anda el chicharra, le decías entonces. Sí. Y de todo se enojaba, de todo. Luego les decía yo, una porra a Jorge y Valenzuela, y ahí está la vida, le va el chicharra. Enojado. Canales, George, Otto, Rossi. ¿Quién más, Vita? El otro que se le va a la mente también, hay como uno que vive por la Moderna, que tiene una tiendita. ¿Quién es el que vive por la Moderna y que tiene una tiendita? ¿Quién es un camarógrafo que se le va también la memoria, ¿no, Vita? Sí. ¿Cómo se llama? También que era... ¿Era camarógrafo? Sí. Memo Favela, el gallo. Armando Berumen. No, otro. Por ahí vas más. Bueno. No hay nadie, oiga, por ahí. Leo, por ahí, no hay nadie, señor. Oye, Vita, me da mucho gusto platicar contigo como siempre. Se nos ha ido el programa rápido y digo, no sé si en lo particular hemos llenado las expectativas de Vita Uva en torno al reconocimiento. Yo en lo particular, cada vez que tengo oportunidad y chance, te reconozco porque yo te veía cuando estaba... niño, chavito, sí. Y ahora es un gusto y es un honor poder compartir contigo el micrófono, las cámaras, y de verdad creo que eres uno de los legendarios, y me atrevería a decir que no solamente de la televisión, sino uno de los legendarios en la Comarca Lagunera, Vita. Eso me dice la señora, es un honor. Le digo, pues, ¿por qué honor? Es igual, común y corriente, como cualquier cosa. No, es un honor. Yo en lo particular añoro algún día trascender como tú, Vita. No, pues si sigues tranquilo y... ¿Pero cómo tranquilo? Mucho, sí, ¿Sin creerte? Sin creerte, no es mucho. Mira, yo no... ¿Sencillo? Sencillo. Ándale, eso es sencillo. Que esto y que lo... Sí, cómo no, esto y platicar normal y... Yo tengo un carácter medio especial, Vita. Pero sí, bueno, algún día lo voy a moderar conforme... ¿A poco tú siempre fuiste muy sencillo? No, también tienes tu historiecita, ¿no, Vita? No. La edad te ha templado, ¿sí? Sí. Y ahora, normal, ¿verdad, Camacho? ¿Normal sí, cómo, Vita? Fuera pista, ¿verdad? Oye, ay, caray, ¿cansado, Vita? No, tranquilo, bien, bien. Hace el Día del Niño estuvimos ahí enfrentito, aquí enfrentito. Vengan a ver aquí dónde está el salón y ahí enfrentito. No me siento normal, tranquilo y... Y digo, enfermo yo de cualquier cosa, como me han dicho, pues no, yo me siento bien, Ángel, me siento tranquilo. Fíjate, tantos años de 7 a 8, todos los días de 7 a 8 y levántense y pecha a cabeza, casi... ¿A qué hora te levantabas, Vita? Me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Para tomar el taxi, llegar a maquillarte? No, ya me iba maquillado de aquí para allá. ¿Cuánto te tardas en maquillarte? Pues una hora más o menos. Porque ya hay que reinar las No estás tan arrugado, pues digo, ¿qué edad tienes? Pues ya 60 y más. Ah, Vita. Sí, no, la pero verdad. Te ves muy bien. Eres un gran comediante y te admiro mucho, Vita. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a toda la comarca saludos y gracias a Multimedios y a este hombre que tenemos aquí que se llama, ¿cómo niños? Ángel Carrillo. Ni sabes mi nombre, Vita. Sí. Pero que lo grites, no es Ángel Carrillo. Vita, gracias por estar con nosotros. Te admiro de verdad mucho. Ándale, no te vayas. ¿A dónde vas? Vamos a seguir platicando aquí tú y yo. Ah, bueno. De esas andanzas de la vida. A ver qué me cuentas. Gracias, Vita. Es un honor, e insisto, el hecho de tener a don Rafael Estrella con nosotros. Y queremos rendirle un pequeño homenaje a través de estas entrevistas que lo hemos hecho con don Fernando Ibarra, con Juan Gómez Junco, con Cristi Gómez, con Juan Antonio Ayala. Le tocó el turno a Vita Uva. Y vamos a seguir platicando con estos personajes que fundaron los medios de comunicación, particularmente los electrónicos en la Comarca Lagunera. Así las cosas, que tenga usted una excelente noche. Hoy platicamos con don Rafael Estrella. Mañana tendremos mucha más información. Nos vemos muy temprano a través de la señal. ¿No, Vita? Un caray, caray, yojo, yojo. Ay, caray, tenías frío, pellejo. Vámonos.